Hola, ¿qué tal? Buen día, Tutom. Gracias por ser una abogada más aquí a la nuestra Semana Santa. Donem la bienvenida a todas y a todos los que estén aquí. Agraín la vuestra presencia, a los que vienen de Madrid, de otros lugares, a los que nos desplacen de la feina para ser aquí un día o dos o tres. Gracias por compartir a nosotras esta Semana Santa. Doncs, avui tenim, com sempre, un dia ple i bé programat i agrair molt a totes les persones, no només als treballadors d'ACO, sinó tots els militants que han fet, que fan possible la Setmana Santa. Arribar-hi aquí comporta molta feina, molta planificació, molta organització, i tot això es fa amb un to d'esperança per poder estar tots plegats aquí i gaudir d'aquesta Setmana Santa. Per tant, donem gràcies a Déu de ser-hi i a totes les persones que ho fan possible. Doncs ara començarem amb la presentació de la Maite. Bienvenidas a todas y a todos, los que están aquí. Comenzamos la Semana Santa con mucha alegría y agradecemos el esfuerzo de venir y el esfuerzo, el grandísimo esfuerzo de preparar la Semana Santa con muchas novedades, ya lo veis y lo seguiréis siguiendo. Gracias. Hola, buen día. Acércate. Hola, buen día. En primer lugar, Maite, muchas gracias por estar con nosotros y también decidir compartir toda la Semana Santa con nosotros, que ya llegó ayer. Y estar aquí hasta el domingo. Bueno, Maite Valdivieso Peña es bilbaína, teóloga por la Universidad de Deusto. Y es militante de OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, desde el año 1989, donde ha tenido diferentes responsabilidades, ¿no? Desde responsabilidades formativas a nivel de diócesis de Bilbao y también en general. Ha participado en un grupo que se llama Grupo de Formación Laica. Desde 1990 ha asumido diversas tareas relacionadas con la formación del laicado y dimensión social de la fe. Actualmente es responsable de la pastoral obrera de la diócesis de Bilbao y miembro del Consejo Asesor del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias, Maite. Ana nos va a presentar. Rocío. Te vamos a hacer esperar un poquito. Ah, muy bien. A ver, las cosas bonitas. Sí. Efectivamente, agradecemos mucho su presencia, porque desde la primera vez que se lo comentamos con Mercé Soler en el Consejo Asesor al que asistimos desde hace un año o dos, ya no recuerdo cuántos, bueno, hubo un entusiasmo por venir a acompañarnos. Entonces, consideramos que es muy importante su presencia y la charla, la conferencia que nos va a dar hoy, porque eso tiene que ver con la continuidad que nosotros estamos intentando hacer del consejo, de nuestro último consejo. Entonces, la charla, tal y como dice en la portada, es Jesucristo, nuestra esperanza, que es, perdón, el lema de la Semana Santa, y la charla es nuestra vivencia de iglesia. Esta vivencia de iglesia, nosotros como ACO la trabajamos en la última reunión de responsables en las que estuvimos en Casa Betania. Lo digo porque todo va teniendo una continuidad e intentamos darle un hilo conductor. Entonces, llegamos a esta conferencia una vez que todos los responsables de grupo hicimos un trabajo donde hablábamos de nuestra vivencia positiva en el mundo de iglesia, donde trabajamos quiénes habían sido o son nuestros referentes que han marcado nuestra experiencia de fe. Otro planteamiento que nos hicimos y que intentamos responder es, ¿qué nos facilita y qué nos dificulta identificarnos con la iglesia? Y
Finalmente, para redondear, las consecuencias que tiene todo ello en nuestra militancia en ACO como movimiento de iglesia. Todo esto lo trabajamos hace poco. Lo que hicimos fue darle el resumen a Maite de lo que todos los grupos se había trabajado en ese momento. Y entonces ahora ella nos va a dar luz, en este sentido de nuestra vivencia de iglesia, ¿no? Entonces, con mucho gusto, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. La verdad es que encantada de poder compartir este espacio. Muy agradecida también de repensar un poco desde el trabajo que habéis ido haciendo. Así que un saludo especial a todos y a todas. Y bueno, pues espero que desde lo que vayamos trabajando juntos y juntas en estos días, pues nos ayude a vivir ese ser iglesia, ¿no? Ese ser el rostro de Jesús en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es el nuestro. Bueno, pues trasladaros también allí en la diócesis el saludo, porque bueno, pues cuando nos comentábamos dónde íbamos a estar la Semana Santa, en la parroquia también me decía, vas a estar, porque es habitual que esté la Semana Santa. Digo, bueno, este año va a ser un poco distinto. Así que nada, encantada de poder compartir estos días y gracias por vuestra acogida, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar repensar esto de ser iglesia en nuestro mundo. Me parecía que era importante recordar esas dos imágenes que han tratado de visibilizar lo que estamos en este proceso sinodal, ese caminar juntos y juntas y ese ensanchar la tienda, ¿no? Desde lo que ahora seguimos trabajando en el proceso desde octubre, que fue esa primera parte en el sínodo que hubo en Roma de los obispos, ¿no? Y me parecía importante que hiciéramos memoria. En los materiales tenéis el esquema y algunos materiales que vamos a usar luego para el trabajo personal y nos va a ayudar en el trabajo en equipo, ¿eh? Pero bueno, ahí tenéis el esquema. Me parece muy importante recordar ese discurso de Pedro, ¿no? En una situación difícil, desde esa experiencia de vivir la experiencia del encuentro con el resucitado y de esa primera comunidad que se pone en marcha. Sabéis lo que ha pasado en Galilea cuando Jesús predicaba. Nosotros también es importante que hagamos memoria, ¿no? De cuál es nuestro origen y cómo las cosas se empiezan a mover en un lugar muy pequeño, en este momento en mucho conflicto, pero que también en el tiempo de Jesús era un lugar complicado, ¿eh? Complicado y una situación difícil, y cómo esa comunidad que nace allí en Galilea ve que Jerusalén tiene que ser el lugar donde hacer presente esa propuesta de Dios, pero esa apertura grande a lo que era el mundo conocido entonces, todo el Imperio Romano. Si miramos nuestra vida y la propia historia de la Iglesia, siempre hay un recuerdo, ¿no? Desde la creación, en el principio, las cosas eran así, mi padre era un arameo errante. No es este el hijo del carpintero, no conocemos a su madre, a sus hermanos. Y los apóstoles van a insistir permanentemente en que son testigos de los acontecimientos que han vivido y que eso es lo que transmiten. Somos historia, vamos construyendo historia, historia compartida, que nosotros entendemos de vivida desde el amor, pero sobre todo historia de salvación. Esta, no hay otra historia, esta es la nuestra y esta es la historia de Dios. Por eso es importante que reconozcamos también en esa historia a alguien que tiene historia, Jesús de Nazaret, que nace en un tiempo, en una familia. Los evangelistas, sobre todo los sinópticos, Marcos no, empieza con ya la vida más pública, pero Mateo y Lucas, que son más tardíos, recogen esas vivencias de las andanzas de Jesús, que son sobre todo una elaboración de esa primera comunidad a la luz de la resurrección, ¿no? Se expresa en una lengua, trata de vivir en un tiempo concreto,
y su vida se va a centrar en lo cotidiano del día a día, en la parte más importante de su vida. Su tiempo de vida pública es un tiempo mucho más pequeño, ¿no?, que transformará a la historia. Porque eso también tiene que ser la Iglesia, presente en una historia concreta. No podemos ver nunca a Jesús en solitario, es hijo de un momento. Por eso también la Iglesia va a tener que hacer ese esfuerzo de discernimiento en cada momento histórico. Y no podemos entender ni a Jesús sin historia, ni a nosotros sin historia. Los cristianos somos miembros de un pueblo en el que hemos vivido, en una tradición en la que nos hemos criado, pero también historia de una Iglesia que a lo largo de los siglos ha tratado de hacer verdad esa propuesta del Evangelio. Ni somos cristianos en solitario, ni Jesús fue alguien que funcionó en solitario. Y para entender la experiencia de Iglesia hay que entenderla también desde esa experiencia primera de Jesús de rodearse de una comunidad. Y hacernos conscientes de nuestra historia es tener también, como dice el Papa Francisco, tener una memoria agradecida. Tenemos que ser, como cristianos y cristianas, personas memoriosas, que hacemos memoria. Ayer hicimos memoria, y no solo hicimos memoria de ese gesto de servicio de Jesús, sino que ese gesto de Jesús se actualizó en esos 12 gestos de solidaridad, y también se hace verdad. Jesús nos sigue lavando los pies a cada uno y a cada una hoy. Y nuestra llamada es a lavar los pies a la gente de nuestro entorno, a los empobrecidos de nuestro mundo. No para mirar atrás con nostalgia, sino para vivir desde la esperanza de la resurrección, con la mirada puesta en el futuro, pero que cualifica y da sentido a nuestro presente. Somos un eslabón más de esa larga cadena de testigos, de esa densa cadena de testigos. También como movimiento podemos hacer, y habéis ido recogiendo, quiénes son esos referentes en nuestra vida, de quién tiramos, ¿no?, de qué hilo vamos tirando. Y como Iglesia, cuando afirmamos en el credo la comunión de los santos, tiene que ver con esto, ¿eh? Yo era una cosa que no entendía y cada vez estoy intentando entender un poco más, y me parece fundamental para poder vivir en cristiano. No somos cristianos solos en nómadas, sino que vivimos y pertenecemos a un pueblo, ¿no? Me gustaba la canción de ayer de la entrada, ¿no? ¿De dónde nace nuestro pueblo? ¿De dónde nace? Nace entre los sencillos, en una realidad muy poco importante, en un pueblo pequeño, en un pesebre, ¿no? Este es nuestro tiempo. Rovirosa, que era hijo de esta tierra, que fue el primer militante de la OAC, pues dice esto que a mí me parece muy sugerente para nuestro tiempo. Cuando él vive ese proceso de conversión, dice que añora y piensa, ¿no?, qué bien sería haber sido y compartido y habernos situado en aquella Galilea de los primeros tiempos, ¿no?, codo con codo con los apóstoles, ¿no?, allí reunidos, ¿no?, en torno a él. Y él se hace esa reflexión: aquellos tiempos, pero estos son nuestros tiempos apostólicos. Y la Iglesia está en cada tiempo. Y nosotros tenemos que asumir la realidad de vivir en este tiempo, con sus logros, con sus dificultades, con sus incertidumbres, con sus potencialidades. Este es nuestro tiempo. Esa Iglesia que nace de Jesús tiene que ver con lo que marcó su vida fundamentalmente, que fueron la experiencia de sentirse hijo, de llamar a Dios Padre, Abba, ¿no?, desde esa confianza, y de proponer su mensaje de fraternidad. El reino de Dios tiene que ver con eso, con ser una realidad de ver a los otros y a las otras como hermanos y hermanas. Desde esa filiación profunda, desde ese sentirse vinculado al Padre, los otros, las otras, son hermanos y hermanas. Nos tenemos que ver como familia humana. Esas son las dos claves que están fuertemente unidas. La vida de Jesús es una vida centrada en el amor, ¿no? Esa fraternidad, desde el primer momento, él cultiva la amistad, se rodea de la gente, se conmueve por lo que les preocupa y toma partido.
se pone a favor de los últimos y eso le va a costar la vida, ¿eh? No renuncia a eso. Tiene esa actitud de solidaridad activa, de perdón y de búsqueda de la reconciliación, ¿no? Hasta el último momento, de denunciar, ¿no? Cuando él toca a un leproso o se pone a favor de la adúltera, no solamente está teniendo un gesto de solidaridad, de cercanía, de acogida, de sanación, sino que hay una denuncia de esas injusticias y una denuncia de un sistema religioso que aísla a esas personas que se consideran impuras, ¿no? Como hacemos nosotros, ponemos barreras, nos aislamos o buscamos sitios donde algunos pues, no nos molesten, ¿no? Desde esa propuesta de comunión y servicio, que no solamente es sanación de la dimensión espiritual, sino que si alguien, si yo to Jesús toca a un leproso, le cura y le integra a la vida, porque estaba fuera, tenía que vivir fuera de la ciudad, fuera del pueblo, y avisar que venía alguien impuro y no se le podía tocar ni participación, ni participar de la vida comunitaria. La vida de Jesús es una vida entre la gente, ¿eh? Y con esa sensibilidad especial, como aquella mujer que le toca el manto y le dice, alguien me ha tocado, y le dicen los discípulos que estaban un poquito perdidos, ¿cómo que te ha tocado? Si estamos aquí llenos de gente, nos rodea todo el mundo. ¿Cómo que quién me ha tocado? Pues Jesús tiene esa sensibilidad y se acerca a los que no cuentan en aquella sociedad o a los que están mal vistos. Va a casa de Zaqueo, se deja ungir por la mujer del perfume y es capaz de percibir en aquellas personas y en aquellos que le rodean y en aquellos que no cuentan la fe profunda, ¿no? En el centurión romano, y va a ser otro centurión en el que la cruz afirme que Jesús es el Mesías, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Ve, se conmueve, tiene lástima, ¿no? Están aquellos que no tienen que comer como ovejas sin pastor, ¿no? Y él asume ese dejarse tocar y vivir entre la gente, ¿no? En una sociedad en la que los temas de la impureza estaba tan asentado en su vida, ¿no? Desde esa relación con el Padre, el tema del bautismo de Jesús en el Jordán es muy importante, ¿no? Es esa expresión del reconocer que hay esa unión profunda de él con Dios que le lleva a ponerse en la fila, a recibir ese bautismo de Juan, y la muerte de Juan le cambia la vida y se dedica a proponer ese mensaje que le lleva a la vida. Y eso es lo que le condena desde lo religioso. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque hace las cosas que hace Dios y que son de Dios. Y nadie puede hacer las cosas de Dios, ¿no? Porque si viene de Dios, tendría que hacer de otra manera, como hacen los sacerdotes, los escribas y los fariseos, ¿no? Ese gesto de la acogida del Padre bueno, del Hijo pródigo. Y desde el principio se rodea de discípulos, hace una pequeña comunidad, va convocando desde los lugares de trabajo, ¿no? Desde donde está la gente, pues convoca a Santiago, a Pedro, a Juan, a Mateo, incluso a gente que luego pues, le va a dejar en la estacada, ¿no? Y va y le siguen, dejan sus cosas, se ponen en camino con él. No evangeliza en solitario, desde el primer momento les da tarea y les da faena, id y anunciad el evangelio, id y proponer, ir a las casas allí donde os acojan, ¿no? Para ellos empiezan a descubrir como maestro, aunque no será hasta después de la resurrección donde empiezan a encajar las piezas, ¿no? Y que se presenten en esa sociedad, a veces con esa inminencia del reino. Lo que no entienden los discípulos es que participar de esa vida comunitaria, que es ese ejemplo de lo que quiere ser ese reino y donde se quiere hacer efectivo, pues va a suponer también correr el mismo riesgo que correrá Jesús y al que no va a renunciar, ¿no? Por eso esa dificultad para entender que hay que subir a Jerusalén y para, como ayer recordábamos, decirle a Pedro, pues tú no me lavas los pies, ¿eh? No me lavas los pies. Pues si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo. Bueno, y agacha la cabeza Pedro ahí con la rudeza de corazón y de razón que tiene
y que tanto, en el que tanto nos vemos reflejados, ¿no? En unas relaciones de comunidad, ¿no? Donde va, lo más importante son los últimos, los pequeños, ¿no? Ese encuentro de Jesús, ¿quién es el importante? Pues estos niños que en aquella sociedad judía no tenían ningún valor, ¿no? Eso que nos parece algo bonito, ¿no? Jesús alrededor de los niños es un gesto rompedor, porque los niños no valían nada, ¿no? Era la sabiduría de los ancianos lo que cuenta. Cuatro elementos marcan esa vida, ¿no? El anunciar y el decir el reino de Dios está cerca, esa vida austera y esa vida de solidaridad y ese testimonio de vida, que es testimonio liberador de romper cadenas que atan a aquellas personas y reconocer su vida, y la denuncia de aquellas situaciones que rompen con la propuesta y las claves del reino, ¿no? Que son esos cuatro elementos que van a configurar la acción evangelizadora y que tienen que configurar la acción evangelizadora de la Iglesia, ¿no? El romper esas barreras humanas que había en aquel momento, el inaugurar y hacer esos gestos sencillos del reino y denunciar qué es lo que le va a llevar a la cruz, ¿no? Cuando pensamos en la acción evangelizadora de la Iglesia, luego lo volvemos a ver, pues es esas claves, ¿no? Es muy, muy sugerente esta terracota, ¿no?, de la Trinidad. Jesús a los pies de esa humanidad rota, ¿no?, del tirado al borde del camino, el Padre sosteniendo en medio de la creación y el Espíritu que alienta, ¿eh? Esa imagen de la Trinidad es la imagen que tiene que ser nuestra Iglesia, que tenemos que ser nosotros y nosotras, desde nuestro movimiento, desde nuestro ser personal, llamados y llamadas a la vida trinitaria. Son dos aspectos que no pueden separarse. La tarea evangelizadora, la comunicación de la buena noticia y el ser comunidad. No podemos ser comunidad si no evangelizamos. Y si evangelizamos, necesitamos, somos comunidad para hacer esa propuesta. La Iglesia es para evangelizar. La Iglesia es misión, no para encerrarnos en nosotros mismos, para estar a gusto y tener buena relación, sino que tiene que ser para la tarea, para la misión. Esa es la centralidad de la Iglesia. Jesús no hace una escuela filosófica, ni un club, ni una peña del Atleti, aunque eso sea muy importante, ¿eh? Y estemos ahora en eso, ¿eh? En eso. Bueno, pues esos tres símbolos, ¿no? De la cruz, de la resurrección y ese pez que significa las primeras comunidades cristianas. Es la resurrección de Jesús, esa comunidad dispersa, miedosa, que se vuelve a sus lugares frustrada, la que pone en marcha esa experiencia de renovación desde una comunidad que ya se había sentido unida en sus vínculos, desde ese recordar lo que había sido la propuesta de Jesús, lo que hace posible que estemos hoy tratando de hacer memoria de su proyecto y de su vida. La resurrección, que es, en definitiva, ese sí de Dios, en nuestra, no en nuestra historia que condena y pasa y Jesús tiene que morir en la cruz en solidaridad con tantas víctimas, sino que es el sí de Dios al conjunto de la humanidad. Este proyecto tiene futuro, ¿no? Y esa es lo que nos sostiene hoy también en la fe y en esa vivencia comunitaria. Jesús sigue vivo y no solamente como alguien del que hacemos memoria, sino que sigue presente, animando desde su espíritu esa historia. Eso es lo que aparece en los relatos de la resurrección, en los relatos de la tumba vacía, y donde las mujeres van a tener un papel muy importante, muy importante. Esa primera aparición a las mujeres que van allí a hacer lo que era costumbre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el duelo, y que en ese hacer duelo y en el ir a
a recordar al maestro, desde el dolor de la pérdida y de esa pérdida además, pues van a hacer memoria y van a tener experiencia de que se les hace presente. Y lo cuentan y van a la comunidad y va a Pedro y va a Juan y van a ir teniendo esa experiencia de que está vivo porque Jesús se hace presente cuando está presente la comunidad. Y eso que parecía una locura de las mujeres, pues van entrando en esa porque Jesús se va apareciendo primero a los 12, luego a más y luego hoy en nuestra vida comunitaria y en nuestro ser iglesia y en nuestro ir haciendo camino y en la vida celebrativa de la iglesia. Luego hablaremos un poco de eso. Y eso les transforma la vida. Va a ser un proceso lento, pues con muchas incertidumbres, pero desde esa convicción profunda de que Jesús sigue vivo, de que está presente y si está presente su proyecto que va unido a su vida, está presente él. No podemos separar su proyecto de su vida y si su proyecto está y nosotros en él, él sigue vivo y nosotros somos testigos porque recibimos el testimonio y nos fiamos del testimonio de otros. Esa cadena de testigos cualifica nuestro testimonio. Un testimonio que está en voz de las mujeres, cuando el testimonio de las mujeres en aquella época contaba bien poco. Esa es la fragilidad y la gran fuerza de ese Cristo que se hace presente y sigue presente en la historia. Podemos iniciar una nueva vida, se inicia una nueva vida en esa comunidad. No seguimos a alguien solo desde la memoria y el recuerdo de un difunto, sino a alguien presente. Y cuando celebramos la Semana Santa, se sigue haciendo presente, muerto y resucitado, ¿no? En nuestra historia sigue vivo. El amor no se puede perder. Ese amor definitivo no se pierde y está presente en la historia. Porque soy yo, cuando Jesús habla del yo y esa unión profunda de Dios, por eso dirán, Jesucristo es el Hijo de Dios, porque no se puede separar a Dios, alguien tan humano, solo puede ser Dios. Y nos invita a vivir ese mismo proceso. La muerte no tiene la última palabra, yo os digo, ¿no? Por eso tiene sentido la vida humana, por eso tiene sentido ese proyecto de comunión y que nos empeñemos en él, por eso nos aporta la esperanza, el proyecto de las bienaventuranzas. Esa es la clave de la felicidad del reino y porque sabemos y confiamos, la fe de los apóstoles nos lo atestigua, la vida comunitaria nos lo atestigua, Jesús presente en cada Eucaristía nos lo hace vivir, verdaderamente tiene futuro esta historia, tiene futuro. Y nos vamos a empeñar en que eso sea así, sabiendo que contamos con su fuerza y con su espíritu. Por eso ese envío al final del Evangelio es un envío a todo el mundo, porque ya estaban en todo el mundo. Esa primera comunidad muy pronto se abre al imperio. Mateo se escribe a los años 80, 90, Marcos es un poco anterior, pero ese envío está desde el principio. Ese mensaje no se lo guardan, no se lo reservan. Enseguida, primero en las comunidades judías y luego con esa visión de Pablo a los confines del mundo, hasta Roma, hay que ir a Roma. Ya no vale solo Jerusalén, hay que ir a Roma. Pero siempre desde esa vivencia comunitaria y desde esa referencia a la comunidad. No sin dificultad, pero siempre esa referencia a la comunidad. La fe cristiana solo se vive, solo se siente, solo se transmite, solo es viable desde esa dimensión fraterna. Y que se asienta en esa experiencia pascual, en ese grupo que ha tenido esa experiencia profunda comunitaria, que con la muerte se vuelven a reunir y vuelven a releer el proyecto de Dios, el proyecto de Jesús, el proyecto cuando verdaderamente le descubren vivo entre ellos porque tiene sentido su vida y su aliento, y le perciben vivo, y nosotros también nos sentimos hoy pues hijos, partícipes de esa comunidad. Por eso es tan importante la celebración
de la Pascua, ¿no? Y que como comunidad recordemos, actualicemos y, no, y revivamos y verdaderamente Cristo se hace presente en medio de la comunidad. Y la Iglesia todo solo tiene sentido desde esa vivencia pascual y desde esa referencia al resucitar. No tenemos otro sentido, ni otro ser, ni otra misión, ni otra realidad más que hacer y poner rostro al resucitado en la historia que nos ha tocado vivir, abordando la realidad que en cada momento y en cada circunstancia estamos llamados a transformar y fiándonos y confiando en ese testimonio primero de los apóstoles. Ese texto de Hechos de los Apóstoles que siempre nos resulta tan sugerente, ¿no? Ese compartir la mesa, ese poner en común, ese atender también a lo que es la palabra, ¿eh? Ese celebrar la Eucaristía juntos y ir incorporando a la comunidad a otros y a otras que también se sienten entusiasmados por ese proyecto, ¿no? Esos que sienten que verdaderamente la vida nueva se ha hecho presente en sus vidas. Una comunidad que se reúne en torno al resucitado, compuesta de personas justas y pecadoras, ¿no? Si leemos los textos de los Hechos, hay muchos elementos de vida comunitaria, pero también hay otros muchos elementos que nos hablan de la fragilidad humana y de la necesidad también de ir ajustando muchas cosas. Si tenemos el relato de la Eucaristía antes que los evangelios es porque allí, en aquella comunidad de Corinto, aquello menos comida fraterna parecía cualquier cosa. Y Pablo tiene que decir, oye, vamos a recordar la tradición que hemos recibido. ¿Eh? Vamos a recordar. Porque ya había problemas y divisiones en aquel momento. Pero es una comunidad que tiene claro hacia dónde quiere caminar. ¿Eh? Siempre el recordar a Jesús, el volver a la tradición de los apóstoles. Por eso Pablo va a Jerusalén cuando aparecen las divisiones. Tenemos que seguir siendo una comunidad en el marco de la comunidad judía, ¿no? Nos tenemos que abrir a los gentiles se tienen que hacer judíos. Este lío, ¿no?, que aparece al principio, pues Pablo va a Jerusalén, ¿no?, a la sede de los apóstoles. Y una comunidad que va profundizando en la fe, que se va enfrentando a nuevas preguntas, que trata de discernir cuál es la respuesta más oportuna y que también se va pegando de muchas cosas de la historia del momento, ¿no? Y cuando leemos algunos textos decimos, esto nos chirría. Bueno, pues porque las circunstancias, la realidad judía, la realidad romana, cómo entender lo religioso en cada momento, pues también se nos va adhiriendo y hace falta ese ejercicio de discernimiento y volver siempre al origen. Son comunidades que se entienden de forma corresponsable. Empiezan a surgir los ministerios, distintos carismas, pues que sea unos que se encargan de enseñar, otros de cuidar, ¿no? Los ministerios, algo que ahora también tenemos que ir releyendo en nuestro cómo entender esto de la corresponsabilidad y la ministerialidad en la Iglesia. Tienen que ser como los hemos perfilado, como se ha ido perfilando en la historia, tienen que ser de otro modo, puede haber otros. Bueno, pues eso nos, como Iglesia, nos lleva a un ejercicio importante de discernimiento que está en muchas de las dificultades también que reseñabais en el trabajo, este trabajo tan fantástico que habéis hecho, ¿no? Ahí aparecían muchas cosas que tienen que ver cómo hoy hacemos lectura de ese evangelio en estas circunstancias concretas, ¿no? Pero sobre todo comunidades evangelizadoras, ¿no? Hoy el mensaje cristiano, pues es verdad que habrá lugares en los que no está, ¿no? Hace mucho leía un libro de un jesuita en Alaska, ¿no? Es muy bonito ese libro, no me acuerdo del título. De la experiencia que hacen los jesuitas a veces de ir a distintos lugares, ¿no? Y acompañando a una comunidad cristiana católica en Alaska, ¿no? Y percibir al Dios de Jesús en aquellas espesuras y en aquella blancura y los distintos tonos de blanco. Y dice, pues allí hay comunidad católica en Alaska. Y cuando pasa algún desastre, no sé aquí, pero pones la TV, ha habido un terremoto, no sé qué, y, oye, siempre hay algún misionero,
vasco en algún sitio. Y con esta, ¿de quién será tío esta? Este o esta, ¿no? Bueno, pues una iglesia que, y eso es un reto muy importante, ese proyecto de Dios, ¿cómo se hace presente? Ahí tenemos una chica, ya, Jayone, en Filipinas. Nada, pues que tiene Jayone, 25, 26. Pues ha ido a Filipinas, ahí con las mercedarias de Berlín. ¿Cómo hago presente esa realidad de Dios en una cultura tan distinta, ¿no? Las mercedarias de Berlín, que a finales del siglo XIX se fueron allí, a Asia, con una cámara para mandar fotos a sus hermanas que habían dejado en Berlín, ¿no? Pues eso es lo que es la Iglesia, prolongar en nuestro mundo el empeño mismo de Jesús, llevando esa vida nueva, haciendo nuevas todas las cosas, pero haciendo nuevos y haciéndonos nuevas también nosotros y nosotras. No puede haber buena noticia, humanidad nueva, si nosotros y nosotras no somos humanidad nueva. Comunidad de seguidores de Jesús en esta historia concreta, desde la fidelidad creadora. Ser fieles a la tradición que hemos recibido, pero con esa capacidad de ser creadores de comunidad en nuestro aquí y en nuestro ahora, adaptándonos a las necesidades que tiene cada época, ¿no? Cómo ser evangelizadores en el mundo digital, con la inteligencia artificial, con esta movilidad en la que estamos, sabiendo que vamos a hacer ensayo y error, ¿no? Ensayo y error. Tenemos que tener suficiente cintura para que esto sea así, ¿no? Porque aceptar a Jesús viene del lote aceptar a la Iglesia. Está unido. No lo podemos separar. No, no, Jesús y la Iglesia. No, no. El ser cristiano tiene que ver con la Iglesia. Eso es como cuando algunos amigos dicen, te casas, pero me he casado con Marimar, pero con su madre, con su padre, con su hermana, ¿no? Pues también en esto, ¿eh? Con lo que eso trae, ¿no? Que es esa gran riqueza también, ¿eh? De sentirnos apoyados y situados y acompañados, ¿no? Sintiéndonos palabra viva en este tiempo también en el que hay esa invitación a vivir en sinodalidad y que verdaderamente pues este pequeño gesto que ha sido ese, el de la imagen del Concilio Vaticano II al sínodo de los obispos ahora en esas mesas redondas, pues podamos seguir ahondando. Eso es lo que refleja el Concilio, ¿no? Cuando dice que la Iglesia es sacramento de Jesucristo, que es unidad con todo el género humano, que la salvación no es una salvación individual, sino comunitaria, que nos salvamos, lo que dice el Papa Francisco, de que todo está conectado, y que tiene que ser lugar de misericordia y esperanza para nuestro mundo, ¿no? A vivir esa, es desde ese aliento de la buena nueva y desde salir, ¿no?, a las encrucijadas y el vivir desde las puertas abiertas, porque lo que somos es pueblo, ¿no? Lo dice en esa catequesis muy bonita el Papa Francisco. Dios nos convoca a ser su pueblo y a ser su historia. Quiere la salvación para todos, que nadie se pierda. Por eso el envío a los discípulos, por eso el envío a cada uno y a cada una de nosotros, sin distinción, ¿eh?, en esa comunidad que se abre a los gentiles y que cuya ley fundamental es el amor al prójimo, el amor que no pide cuentas, el Señor de la vida que quiere ser Señor de la historia, y donde rompamos con esta sociedad individualista, egocéntrica, donde cada vez ponemos más muros y más vallas, siendo levadura en medio de la masa, como luz a veces un poco eso que parpadea, pero luz que ilumina. Por eso somos pueblo sacerdotal, pueblo de reyes y profetas, que se nos dice en el bautismo. Ya no necesitamos. La unión con Dios es una unión directa. Ya los sacerdotes no son los intermediarios con Dios, ¿no? Ese sacerdote del Antiguo Testamento ha quedado superado. Nosotros podemos tener esa relación directa con Dios, poner a la humanidad en contacto con Dios, ¿eh? Otra cosa es que necesitemos el presbítero que presida nuestra comunidad y que nos haga visible esa figura de Dios. Pero somos
por el bautismo, profetas, sacerdotes y reyes. Es que vinculan a la humanidad con Dios, que nos vinculamos con Dios, que ponemos voz al proyecto de Dios y que somos reyes al estilo de lo que tenía que ser el rey en el Antiguo Testamento, que era el garante de que verdaderamente la ley de Dios se cumplía. ¿Estáis seguros que queréis un rey al mundo, al modo de los reyes de este mundo? Les pregunta Dios a los israelitas. Queremos. Pues sabed que van a llevaros a vuestras mujeres, que os van a pedir impuestos y vais a tener que pelear. No, el reinado de Dios es de otro. Por eso hablamos de cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo o templo del Espíritu. En medio de nuestro mundo, en medio de nuestra historia, como nos dice Gaudium et Spes, ¿no? Los gozos, las esperanzas, las tristezas de nuestro mundo son las nuestras. Siendo una, eso que decimos en el credo, una santa, católica y apostólica, buscando esa comunión, esa unidad, desde la diversidad, unidos en el bautismo, que nos hace comunión en un movimiento, comunión en nuestra iglesia diocesana, comunión en la iglesia universal, que es santa porque estamos llamados y llamadas a ser santos, al estilo de Jesús, que es católica, que es universal, y eso es un reto muy importante cuando hablamos de la acogida de nuestros hermanos y hermanas que vienen de otros lugares. Son hermanos y hermanas de comunidad, no son los que debemos decir, como pasaba, dice, venía una persona de color allí a la catequesis, bueno, a la parroquia, a los locales parroquiales con una niña. Y le dice muy amablemente la de acogida, el horario de Caritas son los lunes y los miércoles. Y le dice el otro muy amablemente, no, venía a apuntar a la niña en la catequesis. ¿No? Esa catolicidad que nos habla de esa acogida y de ver a los demás como hermanos y hermanas. Y esa fe apostólica que hemos recibido de los apóstoles al servicio de la tarea evangelizadora y donde los obispos nos acompañan y presiden en el nombre de Jesús y hacen que esa verdaderamente comunidad sea la de Jesús porque le representan, no porque son todos lo que deciden ellos, sino que son alguien más en la comunidad que tiene ese ministerio y esa servicio. Somos comunión con Dios desde esa vivencia trinitaria, comunión de hermanos y hermanas, comunión de fe, comunión sacramental, porque hacemos presente como sacramento que somos a Jesús, desde la vivencia de los sacramentos que le hacen presente y vivo en medio de la comunidad, y también comunión fraternal de bienes y comunión de bienes, ¿no? En un movimiento además como este, pues de eso sabéis mucho, y comunión de iglesias. Esto es muy importante porque somos parte de una diócesis, y aunque hay una diócesis solo, la diócesis ya es la iglesia de Jesús. Nos unimos en las diócesis. El gesto rompedor del Papa Francisco cuando dice que soy obispo de Roma fue muy importante, ¿eh? Porque Roma es importante porque representa en ella la unidad de las iglesias, no porque las diócesis sean sucursales de la iglesia de Roma, ¿no? Y eso en nuestra vivencia de la vida diocesana también es importante. Ese proyecto que tenemos que llevar a otros lugares, que es proyecto de comunión, somos esa que dice Pablo, cartas de Cristo, ¿no? Que tenemos que llevar a unos lugares y a otros. O igual decíamos, somos el email, pero no, lo importante es lo presencial también, ¿no? Desde ese soñar las bienaventuranzas, ¿no? El hacer realidad ese proyecto, ahí se condensa la vivencia del reino y que nace desde ese envío misionero. Y ese envío a la vez es riqueza. No es algo que tenemos que dar, sino en la medida que estamos, llevamos, proponemos, tenemos que estar muy atentos y muy atentas a lo que la gente vive, propone, nos demanda, necesita. Y en la medida que estemos más abiertos, también vamos a estar mucho más acordes con la propuesta del Evangelio, ¿no? Siendo casa, porque esa alegría del Evangelio es lo que nos tiene que motivar a premiar, impulsar, porque cuando algo no es bueno nos pasa,
lo comunicamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hermana, cuando iban a hacer nuestro el primer sobrino en casa, mi padre, pues ya lo quería contar a todo el mundo. Y mis hermanos, espera un poco, espera un poco, espera un poco. Dice, pero no se puede contar ya. No, todavía no, todavía no, espera un poco. No, porque esto tiene su proceso. No vamos a adelantar acontecimientos. Pero es que no se lo podía callar, no se lo podía callar. Bueno, pues esto igual, no nos lo podemos callar. Un proyecto en el que nos sentimos responsables. No es el proyecto de otros, sino que es el mío. Yo no soy corresponsable en mi familia. Soy responsable. Tendré distintas responsabilidades, pero soy responsable. Yo no soy corresponsable en mi familia. Soy responsable. Tenemos un proyecto en común, ¿no? No soy responsable, no soy corresponsable solo en mi comunidad. Soy responsable. Y también tengo que preocuparme de que las cosas vayan bien y por eso es importante esa pastoral de conjunto. No solamente cómo nos organizamos, que también, porque para esto hace falta mucha organización, sino que de alguna manera sentirnos afectados por aquello que vivimos, que compartimos y que queremos hacer nuestro. Eso es caminar juntos, el crear comunión. No hago una cosa, una tarea, sino que esta es mi tarea. El movimiento no es cosa de las personas que están en la comisión, la responsable de no sé qué, no, no, es nuestro. Habrá algunas personas que tienen que acompañarnos. La iglesia igual. La cosa no es del cura, ni de la de acogida, no, no, ni de la que lleva la sacristía. Esto es de todos y de todas. Luego habrá personas pues, que están, depositamos nuestra confianza, nos recuerdan, nos insisten, están ahí. Vivirlo como una vocación, esa es nuestra llamada. En este proyecto nos sentimos verdaderamente y encontramos el sentido a nuestra vida. Esto es lo que somos. Aquí queremos centrar nuestra vida, lo que quiere llenar nuestra vida, no como un compartimento estanco. Es donde se juega, ¿no? Como dice Sábato, también esta expresión de Sábato me gusta mucho, ¿no? Es ese donde nos jugamos la existencia. Esa es la vocación. Donde nos jugamos cada día nuestra existencia y nuestras opciones de vida, ¿no? Seguro que cuando nos planteábamos la Semana Santa, decíamos, ¿qué hacemos esta Semana Santa? ¿Podemos ir a Cancún, a Punta Cana o a las Seychelles? Bien, no, pues no. Vamos a celebrar con nuestros hermanos y hermanas de comunidad. Eso supone esfuerzo, supone una opción. Oye, pero vaya ganas que tenéis de estar ahí 4 días. Encima llueve, durmiendo en la litera, ¿no? Con los niños, no sé qué. Pero hay una opción, porque hemos hecho una apuesta. Y esto afianza nuestra apuesta de vida, ¿no? Desde lo que es la vocación, desde la vocación laical, algo que el Papa Francisco nos recuerda, ¿no? Y creo que lo expresa en eso muy bien. Los laicos están en primera línea en la vida de Dios. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, marginales. Pidamos juntos de tener para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido de Martín, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Pues eso es lo que tenemos que ser como laicos y laicas, ¿no? Esa presencia en el mundo, ese es nuestro sitio, nuestro lugar. Y también ahí es donde tenemos que desarrollar esa misión que es, eso, somos misión, ¿no? Lo que dice el Papa, que nos dejemos transformar por esa renovación desde el Espíritu para que ese mensaje de Jesús que solamente podemos hacer cada uno y cada una, lo llevemos a cabo en nuestra vida. Nuestra misión es específica, propia. Nadie puede vivir una vida distinta. Por nosotros, la tenemos que vivir nosotros, cada uno, cada una. Y eso es nuestro ser iglesia, allí donde estamos, en el trabajo, con los vecinos, en la familia, en la escalera,
cuando vamos ahí a la tienda a comprar, cuando nos encontramos con no sé quién. Esa es la iglesia con la que se encuentra la gente, cada uno y cada una. Somos nosotros y nosotras los que ponemos cara, rostro, manos, voz a la iglesia. Es verdad que algunos tienen más capacidad de llegar a algunos lugares o dicen cosas que no nos gustaría. Bueno, pues eso lo tendremos que ir trabajando en otros elementos. Pero cuando la iglesia, cuando hay gente que nos conoce y nos sitúa en la iglesia, algunos dicen, ¿sabéis? Andáis por ahí. Damos un poquito de pena a veces, pero también es verdad que se reconoce algunas cosas, ¿no? Algunas cosas. Y es importante. El año pasado fallecía un militante allí que ha sido pues el alma mater de Pastoral Obrera, antiguo jocista, de uso. Y una de las cosas que recordábamos de él, José Luis Longarte, era un hombre de ser puente, de defensa de los derechos humanos en cada momento que le tocó vivir. Y él decía, ¿no? Lo único que quiero hacer es lo que Jesús hacía. Para él, eso fue. Y un día hablando con su mejor decía, ha tenido siempre más fe que yo, me decía. Ha tenido siempre más fe que yo. En ese sentido, ¿no? Y dijo, seguir a Jesús, eso es nada, ¿no? Como diciendo, pues eso es lo que tenemos que hacer en nuestro mundo y en nuestra historia, viendo con esa mirada de discernimiento, y por eso es importante cuando hacemos revisión de vida, cuando contrastamos, cuando leemos los signos de los tiempos, ¿qué nos pide hoy ese proyecto de Dios como iglesia y cómo nos lo pide a cada uno y cada una como miembros de esta comunidad? En ese caminar juntos, ¿no? En esa llamada también que tiene el sínodo en el que estamos allí inmersos y en el que se nos pide esa colaboración, que ha sido un gesto importante de hacer ese discernimiento comunitario, ¿no? Con todas sus dificultades, pero que es una gran noticia también para la marcha de la Iglesia. Porque no solamente tenemos que crear comunidad para nosotros, sino que tiene que ser reflejo esa comunidad de esa fraternidad universal, ¿no? De Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Esa es la hoja de ruta que nos propone el Papa Francisco en esta etapa de la Iglesia y de la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? Fortalecer que somos familia humana. ¿Cómo ser familia humana? Mirar cómo somos nosotros y nosotras, familia cristiana. Se puede vivir desde la fraternidad. Hay gestos concretos, ¿no? Desde el sentirnos responsables entre nosotros y responsables de la historia de los demás miembros de esta historia nuestra tan amplia, tan diversa, ¿no? Como dice. Ahí se me ha ido el nombre. Ahí el obispo el que ha sido emérito de Tánger, Agrelo, ¿no? Cuando una persona migrante entra, ese quien entra o que trata de entrar en nuestro primer mundo, para un cristiano, tenemos que reconocer en esa persona a Jesucristo. Es Jesucristo. Mateo 25. Entonces, eso es un gran reto para nuestra iglesia, para nosotros y nosotras. Y también para esta comunidad que quiere ser reflejo de esa propuesta de reino que es propuesta comunitaria y fraterna universal. Porque todos necesitamos reconocimiento, seguridad, disfrute. Pero lo podemos hacer desde el poder, desde el tener, desde el consumo, que es lo que se nos está invitando a vivir. O si no, desde la propuesta de comunión y de servicio y de esa realización y esa vocación a la que estamos llamados y llamadas, ¿no? Hay otra manera de entender las relaciones humanas, de entender nuestra relación con la economía, de entender nuestra disponibilidad, de entender cómo somos y qué reconocemos, ¿no? Todos necesitamos tener reconocimiento. Claro que sí, pero eso es desde dónde lo vas, desde mi capacidad, desde mi fuerza, desde mi poder o desde el dedicar la vida al servicio por otros. Allí en la iglesia nuestra llevamos unos cuantos años haciendo el 8 de marzo el reconocimiento a 8 mujeres, ¿no?, de iglesia. Y una decía, ¿no?, cuando le... Todas, yo me ha tocado, estoy en esa comisión, y me ha tocado hacer algunas llamadas, y me dicen, ¿pero a mí? ¿Me has llamado a mí? ¿Y para qué? Y luego empiezan, y le tienes que convencer, mira, que eso es muy importante. Y dice, bueno, lo que lo dices es verdad, porque hay que poner voz y hay que poner cara a muchas como nosotras que estamos y tal cual. La mayoría no es por ella, ¿no?, sino dice, esto que estamos haciendo, que estamos proponiendo, que estamos diciendo, es importante.
que se reconozca y se vea, no por mí, tampoco está hecho una cosa de una manera personalista, ¿no? Pero la mayoría, o sea, todas las que han ido pasando en estos años tienen esa actitud desde el servicio. Pues estoy hablando de María Jesús, 30 años, 40 años en Frater, ¿no? De voluntaria de Frater, ¿no? O Maite, que acoge en la Vicaría 2 a la gente que llega a la comunidad y que es el alma mater del pueblo, que organiza la cabalgata, que está ahí con no sé qué. Pues ese es el reconocimiento, el servicio, ¿no? Desde ese ser iglesia en salida, atrevernos a tener las puertas abiertas, a salir de nuestras comodidades, de nuestras cosas hechas ya que ya las tenemos dominadas, ¿no? Salir al encuentro permanentemente. Y, como dice el Papa Francisco, pues correr el riesgo de equivocarnos, pero sobre todo no encerrarnos, ¿no? Que es peor estar encerrados que ser eso, ser hospital de campaña. Y si hay que pedir perdón, ya pediremos, pero la cosa es poder salir y abrir las puertas, ¿no? Es algo que muchas personas migrantes que están en nuestras comunidades dicen, las puertas de nuestras iglesias están casi siempre cerradas. No hay espacio de encuentro, ¿no? De acogida, ¿no? Tenemos que ver cómo, porque también a veces no hay recursos, pero es importante algo que dice ya la tradición, la Edad Media, o sea, pues, ¿sabes? Cuando alguien estaba mal y había una situación difícil, que se acogía al sagrado en la iglesia, ¿no? Bueno, pues ese lugar de acogida, ese ser iglesia samaritana que se descentra, que sale de sí misma, para que otros, cuando nos vean, puedan decir como aquellos discípulos que fueron a preguntar a Jesús, ¿eres tú? ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Eres el que ha de venir? ¿Esto ya? ¿O qué? Jesús no les dice, mirar, yo creo, no. Id y contad a Juan, que Juan andaba ahí preguntando y tratando de proponer así algunas cosas nuevas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Que cuando a nosotros nos diga, ¿vosotros de qué vais? Pues venid y veréis, en nuestra casa entrad cualquiera, somos capaces de acoger, vivimos relaciones de fraternidad, entre nosotros no hay nadie que se sienta fuera, todos tienen un lugar, hay sitio para todos y todas en la mesa, ¿no? Esto que solemos decir muchas veces, tú tranquilo, puedes venir a casa cuando quieras, te invitamos a casa. Pues no es lo mismo eso que aquí siéntete como en tu casa, esta es tu casa. Son tres afirmaciones que hablan de la casa, pero que nos ponen tres actitudes distintas. Está muy bien invitar a alguien, está muy bien ayudar a que cada uno se sienta como en su casa, pero cuando le decimos a alguien, esta es tu casa, estamos abriendo las puertas y nos estamos poniendo en otra disponibilidad. Eso tiene que ser también la iglesia. Esta es tu casa. No es, vas a estar aquí un rato, siéntete a gusto, sino que esta es tu casa, tu comunidad, ¿no? Comunidades acogedoras en esa línea de que no hay dos crisis, una ambiental, otra estructural. No, no, estamos en este mismo y todo está conectado, ¿no? Nos tenemos que situar en esta clave. Y en esta misma clave nos situamos como movimiento que somos de la tarea evangelizadora del mundo obrero, ¿no? El mundo del trabajo, el mundo obrero, con las dificultades que hoy también vive el mundo del trabajo, siendo ese puente entre la realidad del mundo obrero más empobrecido y la iglesia, esa es lo que define la pastoral obrera, esa preocupación, esa iglesia que quiere estar comprometida en esa causa por fidelidad también al evangelio y a los pobres y que se verdaderamente se sienta sensible a este asunto, ¿no? A lo que viven los hombres y mujeres del mundo del trabajo, como dice el Papa Francisco, porque el gran tema es el trabajo, ¿no? Esa transversalidad del trabajo, esa figura no se ve muy bien ahí igual, es el monumento a la clase obrera, está en Sestao, la plaza de Sestao, que se erigió en 2001 y que fue una iniciativa de la pastoral obrera en Vizcaya, ¿eh? Y concilió, fue una suscripción popular, pues parroquias que se implicaron, instituciones, y que bueno, pues desde la pastoral obrera también la tenemos mucho cariño, ¿eh? Que representa pues a un minero, una minera, tiene dos rostros, el hombre de una mujer y una
y un hombre con el casco. Es una imagen bonita. Bueno, pues eso no tiene esta renovación de la Iglesia, esta manera de situarnos en este tiempo, no tiene vuelta atrás. Ese sueño misionero lo tenemos que hacer realidad y tenemos que ser capaces de renovar esta Iglesia para que sea fiel a ese proyecto de Dios. Desde esa figura del poliedro, no somos esfera, somos poliedro. Desde la pluralidad de carismas, de situaciones, de vivencias, esa imagen que dice el Papa Francisco, ¿no? En Evangelii Gaudium. El modelo es el poliedro, para poder también guardar y acompañar esa pluralidad de carismas, de vivencias. En este camino sinodal de conversión al espíritu, desde ese ver, juzgar y actuar en el que nosotros tenemos tanta experiencia, para poder reconocer, ver, acompañar, interpretar, saber elegir los caminos. Desde ese situarnos en esa transformación de los ambientes y las estructuras en lo social y en lo político, y desde ese ir construyendo una pastoral más de conjunto y trabajando con otros, ¿no? Con otras en las distintas realidades pastorales en las que nos movemos, ¿no? Muy importante las alianzas, trabajo conjunto que podemos hacer en nuestra parroquia, a nivel diocesano, nuestra participación en los organismos, en los espacios de corresponsabilidad, donde se desarrollan los planes pastorales, ayudando a cambiar, ¿no?, algunas cosas, afianzando otras, ensayando otras, echándole creatividad. Y viendo qué estructura nos puede ayudar mejor a que eso sea realidad, ¿no? Desde esa mirada en la misión, desde ese avanzar juntos y juntas, también poniéndonos en marcha en el cambio de estructuras, ¿no? ¿Qué manera de ser iglesia, de ser movimiento, de ser diócesis, de ser iglesia universal, tenemos que ir construyendo juntos y juntas? Bueno, pues vamos a ir avanzando. Y me parecía importante el poder situarnos en el ámbito de la celebración y de la vida de la celebración de la Iglesia, porque eso es lo que nos hace sentirnos y afianzarnos en comunidad. Ahí es donde, en la celebración como comunidad, haciéndonos conscientes de la presencia de Cristo en medio de nosotros, nos podemos alimentar y nos podemos acompañar. Y creo que esto es una dimensión clave en la vida de la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que celebra, que festeja, que en esa celebración y en ese ser comunidad reconoce a Cristo presente en la historia y que también vivencia esa esperanza a la que estamos llamados y llamadas, ¿no? En el que recogemos toda esa actividad evangelizadora, pero en el que también nos llenamos de ese nuevo impulso del Espíritu y que en los signos más concretos y más pedestres de la vida somos capaces de transparentar, de visibilizar y de atisbar ese horizonte nuevo en el que estamos, ¿no? Ese celebrar la fe en comunidad, donde nos reunimos y nos afianzamos en los vínculos, donde también nos afianzamos en el servicio, donde reconocemos el testimonio de vida y donde recreamos y actualizamos esa vida, porque la celebración es celebración de la vida, de nuestra vida, de la vida de la comunidad y de la vida de Jesús en medio de la historia y de la presencia de su Espíritu, ¿no? Esa comunidad que sabe evangelizar, que sabe festejar y que, porque el lenguaje religioso, yo creo que en ese sentido es evocativo, siempre nos implica, no nos deja indiferentes, ¿no? Nos toca por dentro, nos ayuda a crear una sensibilidad nueva. También lo religioso, lo sacramental, nos va transformando, ¿no? Ayer cuando vimos dos veces una furgoneta con el escudo del Atlético lleno de tal, ¿no? Y reconoces a un hincha, reconoces que para él eso es importante, porque lo pasea bien, y evoca que vamos a ganar la final. Pues claro,
cuando nos reunimos en la mesa, no solamente preparamos la mesa y hacemos, sino que evoca esa mesa definitiva donde todos y todas nos vamos a ver en torno al que nos preside, que es el mismo Jesús. Entonces, la celebración de la Eucaristía trae, llevamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, evoca ese banquete y esa vida de comunión y esas relaciones, evoca a Dios que está presente en la historia y evoca esa fraternidad a la que estamos todos llamados y llamadas a vivir, ¿no? A sentarnos en esa mesa definitiva. ¿Qué hace el bautismo? Hacernos uno con Cristo. Morimos con Cristo, vivimos con Cristo. Cristo se hace presente en nuestra vida y nos posibilita ser Cristo como Él en la historia que estamos llamados y llamadas a vivir. Por eso es tan importante el bautismo. Quien nos da carta de ciudadanía en la Iglesia es el bautismo. El que nos hace hermanos y hermanas en la Iglesia es el bautismo. Y el que nos hace corresponsables también. Esa es la entrada a esta comunidad y en ella nos sentimos protagonistas, miembros cualificados, porque somos bautizados y bautizadas en el Espíritu de Jesús, ¿no? Como decía Rovirosa, Él se injerta en nuestra vida, no ya en nuestra vida. Soy yo Cristo, ese Cristo con el que se van a encontrar las personas con las que nos movemos día a día, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, allí donde nos movemos, ¿no? Para vivir esa comunión y esa mesa compartida que os decía antes, ¿no? Esa vida eclesial que tiene que ser reflejo y que el domingo, en el domingo encuentra su expresión más importante, ¿no? Cuando aportamos el pan y el vino, aportamos nuestra vida y aportamos toda esa fraternidad que queremos vivir y por eso es importante el descanso, la fiesta, el encontrarnos en la fiesta. Lo que hacemos cada domingo es recordar a ese Jesús presente en la historia y a lo largo del año vamos recordando y vamos haciendo camino con ese Jesús ahora en este tiempo de Semana Santa, en esos 40 días que vamos a celebrar la Pascua, porque es una fiesta tan importante que necesita mucho tiempo para que la vayamos asimilando, la vayamos haciendo nuestra y para luego pues llegar al tiempo ordinario, el tiempo del día a día, donde vamos recorriendo, vamos haciendo en el año litúrgico, vamos haciendo camino con Jesús y Jesús se va haciendo presente en nuestra vida cotidiana y vamos como en casa, ¿no? Celebrar un cumpleaños, el aniversario. Pero hay momentos en que hay que pararse para hacer memoria, recuperar y mirar hacia adelante, ¿no? Ese sentido tiene el tiempo litúrgico en la historia de la Iglesia, ¿no? Pues antes de empezar a acabar y concluir un poco con algunas pistas sobre la historia, yo creo que igual es bueno que nos situemos en esta comunidad, en lo que podemos aportar y en lo que somos cada uno y cada una. Ven aquí, hay un lugar para tus ojos, sigo con el corazón ardiendo, los límites son siempre una oportunidad. El destino no se puede construir en ti, ya no era mí, pero no es que en cada uno de tus sueños, y con el corazón me veo, no me toca estar lo que da. En tus manos todo es nuevo, es como magia era. Mantener viva la esperanza, las manos abiertas, donde está, y nos latimos para, y nos latimos para, cuando el mismo vecino nos queda tanto por la final. Y nos latimos para, como lo vimos, lo vimos, que no sabía que llegaba. Ven aquí, tenemos en común tantos sueños,
Miro con el corazón, siento una mesa donde compartir mi hogar. Donde vive el tiempo, pierde más esperanza. Sobre piso cada uno de sus cielos. Miro con el corazón, despierto. Dale la creencia de mi andar. A tu lado, buen posible, vuelve posible y perderá. Mantener la esperanza, las manos abiertas, corazón de fiesta, y no la quimosa, y no al mismo compa, con el mismo vecino, nos queda tanto en otra vida. Y no la quimosa, y no al mismo compa, con el mismo tranquilo. Pues eso, con Jesús somos más, cada uno tiene que aportar ese compás que lo marca, es ese proyecto de Dios, ese proyecto del reino y esa vinculación, ¿no? Con ese Dios que es padre, que es madre, que nos acoge, que quiere que vivamos como hijos e hijas. Todas somos importantes en ese proyecto. Bueno, pues algunas pistillas para estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Que es importante forjarnos en una espiritualidad, yo creo que desde la confianza, ¿no? Y no tanto desde el optimismo, no se trata de ser pesimistas, optimistas, sino desde la confianza de sabernos sostenidos, sostenidas por ese Dios que es padre, que es madre, que nos aporta ese amor pleno, que tenemos experiencia de haber participado de la resurrección de Jesús en estos tiempos en que a veces pues, nos falta esa visión un poquito más amplia y los acontecimientos nos desbordan, pues sabiendo que nuestra roca está en esa piedra angular, ¿no? Que es el mismo Jesús. Esa esperanza, esa mirada al horizonte, ese sabernos vivos y acompañados nos da ese sostenimiento para momentos también de incertidumbre. Desde la fidelidad, ¿no? Sabiendo que lo nuestro es sembrar, que a pesar de estar bregando, faenando toda la noche, Jesús nos sigue invitando a echar las redes, en su nombre, y desde esa confianza también pues, ponernos a su disposición, ¿no? Que a pesar de los desgastes del tiempo, pues sigamos manteniendo ese amor primero, ¿no? Momentos como este también es volver a ese amor primero, cuando las cosas se ponen difíciles, pues ver dónde has estado nuestra experiencia fundante, ¿no? Sabiendo que no tenemos el éxito, ni mucho menos garantizado, porque entre otras cosas seguimos aún crucificado, ¿no? Pero desde esa confianza, la misma que tuvo él, a pesar de ese final tan tremendo, esa confianza de entregar el Espíritu en manos del Padre. Desde la responsabilidad, ¿no? Somos muy dados a echar la culpa a otro, ¿no? Los padres que no vienen, el cura que me ha tocado, no sé, cantidad de cosas, ¿no? La gente que no se compromete. Bueno, pues también el sentirnos responsables de este proyecto que es nuestro, viendo que lo importante es ayudar a que verdaderamente los más puedan aportar, superando a veces amarguras, ¿no? A veces somos un poco en eso profetas de calamidades, ya lo decía Juan 23, ¿no? Cuando estaba allí planteándose la convocatoria del concilio, estamos oyendo muchos profetas de calamidades y también, ¿no? También lo recuerda el Papa Francisco. Pues eso, vivir desde esa responsabilidad. Una espiritualidad de la esperanza, ¿no?
esa esperanza que nace, como decía, del resucitado y no de la nostalgia. Antes éramos más, venía más gente, la gente se comprometía más, o que bien, cómo celebrábamos antes la Pascua, estamos cuatro en misa. Bueno, pues todas esas cosas que a veces nos desaniman, ¿no? Somos más con los demás, pero también somos más en la medida que nos dejamos acompañar por el Señor, desde ese convencimiento de que nuestra fortaleza también está en nuestra debilidad, ¿no? Este salmo que decíamos y recordábamos hace unos días en la lectura, las lecturas del domingo, cómo vamos a cantar un canto a Sion en tierra extranjera. Pues sí, estamos en tierra extranjera, pero sabemos que Cristo ha resucitado y es ese aliento también, ¿no? Desde esa esperanza tenemos que ser personas de esperanza. Desde la paciencia, ¿no? Y no desde las prisas. En este momento yo creo que es muy importante los procesos, el acompañarnos, esos procesos que necesitan tiempo, ¿eh? El acompañamiento más laborioso, más cuidadoso, que no significa indiferencia, ¿eh? Ni resignación, ¿no? Esa paciencia también desde que se forja desde la pelea y desde el intentar también buscar esos puentes que decíamos, ¿no? Y no desmayar, ¿no? El de la constancia, el de la persistencia, ¿no? El de estar, ¿no? Nos dice, no, vamos lento, vamos lejos, ¿eh? Estar también preparados para esa paciencia orante, ¿no? Y activa. Eso, bueno, pues también que sabemos que la semilla va creciendo ahí en la tierra y por mucho que nos empeñemos, ¿eh? Y la ingeniería da muchas pistas ahora también para la renovación en las semillas, pero la semilla necesita su tiempo para crecer, ¿no? Para crecer y para hacerse un árbol grande. Desde el aprecio de lo pequeño, ¿no? Sin perder esa vinculación también, que es un proyecto grande el que llevamos, pero también apreciar las cosas pequeñas del día a día, no como premio de consolación, ya que no es algo grande, pues no lo dedicamos a lo pequeño, no, porque en lo pequeño se juega, en lo cotidiano de la vida se juega. En las cosas del día a día, ¿no? De los gestos y a veces casi sin importancia de una llamada, de una visita, de una cercanía, de un dejar y respetar los ritmos, ¿no? Para que las personas también puedan ser protagonistas de su historia, ¿no? A veces, desde quienes nos volcamos en la militancia, a veces, como no sabemos todas las respuestas, pues allá que vamos. Y no, la gente necesita su ritmo también, ¿no? Y que verdaderamente suma su tarea, podemos acompañar, podemos estar, ya te resuelvo yo estos papeles, ¿no? Vamos a hacer juntos, hay que tocar estas teclas, te voy a acompañar, pero tú tienes que saber y tienes que hacer, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Desde lo pequeño. Y desde la sintonía y no desde la distancia, no poniendo barreras, sintiéndonos cerca, compartiendo desde abajo, esa comunidad que está llamada a prolongar la historia de Dios en la vida concreta de nuestros barrios y de nuestros pueblos y de nuestros trabajos, tiene que aproximarse, ¿no? Como dice Felipe, hacerse prójimo de quien está al borde del camino y que verdaderamente eso, podamos decir, esta es tu casa, ¿no? A tanta gente, ¿no? A veces cuando empiezas a conocer a la gente se rompen esas barreras, ¿no? Porque pues estamos hablando de los que nos invaden, ¿no? Y ese efecto llamada, que no es efecto llamada, es efecto patada, de dónde vienes, ¿no? Y que te hace llegar aquí y resulta que cuando conoces a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, su proceso, cómo ha llegado, en qué condiciones, cuando ves los avances que hace, cómo se va situando, cómo va viviendo también sus dificultades y le escuchas, ¿no? Pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Ya tiene nombre, tiene familia, tiene preocupaciones. Son tus preocupaciones. Conocernos, ¿no? Conocernos, ¿sí? Entrar en diálogo con las personas desde esa cercanía. Y sobre todo desde la sanación, ¿no? Desde el curar, ¿no? Somos muy de a veces también de hurgar en la herida, ¿no? Y no, saber poner un buen parche en el sentido de acoger, ¿no? Hay mucha gente que necesita que le escuchen, desde sentirnos también nosotros curados, ¿no? En nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, pues también sentirnos sanadores de otros. Jesús sana, levanta a la gente, ¿no? Le toca al leproso,
hace que el que la mano no le funcionaba, funciona, aquel que estaba revolviéndose en la estupa, recobre su dignidad, es sanador, ¿no? Esto es sanador. Entonces también tenemos que ver personas que sanan, que curan heridas, que acogen, ¿no? Que pues son capaces de ofrecer un café, una mañana de escucha o hacer un gesto solidario. Pues lo importante no es que sepamos tocar solo muy bien el violín, se nos dé de madre tocar la trompeta, o seamos tan habilidosos. A mí se nos sorprende mucho cuando en una orquesta pues toca tiene que tener un momento pues un toque de platillos o el bombo, y eso de que ¡pin! Acierte y no descalabre aquello, me parece fundamental. Pero también es verdad que eso no tiene sentido sin el conjunto de la orquesta, ¿no? El violín suena mejor si la orquesta está conjuntada y cada uno toca su momento y sabe ir al ritmo del director de la orquesta, que le imprime también su carácter a esa pieza y le da vida, que está ahí. Nosotros tenemos un buen maestro, ¿eh?, de orquesta, que es Jesús. Tenemos una buena partitura, que son las bienaventuranzas, y tenemos que ponernos a disposición de verdaderamente que esa pieza suene en todo su esplendor. Dependiendo de lo que nos toque hacer en cada momento, es importante en el conjunto, ¿no? Porque el conjunto hace que eso resuene, ¿no?, en su plenitud. Pues eso, el valor del conjunto y el valor de la orquesta. Y sobre todo poniéndonos en marcha, arriesgando, dejando, pues eso, lavando el ancla, ¿no? Porque a veces en los espacios conocidos y cálidos nos encontramos mejor, aprendiendo a nuevos caminos. Yo creo que el gran reto que tiene nuestra iglesia es ensayar nuevos caminos, ¿no? Nuevos caminos. Desde el conocernos, el ir aprendiendo, haciendo camino con otros y con otras, trabajando juntos, incluso con los que nos parezca más lejanos, ¿no?, y en el que a veces no hay, en principio, grandes sintonías, e ilusionarnos también juntos, sabiendo que somos todos y todas necesarios, complementarios, sobre todo provocando siempre eso que rejuvenece y da nacimiento nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos nacer de nuevo en este tiempo, ¿no?, en esta iglesia tan anquilosada a veces, ¿no?, después de tantos siglos de historia, pues para que verdaderamente sea una iglesia nueva, la iglesia de Jesús. Porque verdaderamente en Jesús podemos con él afirmar y decir, como decía aquellos primeros discípulos, que es el Señor el que lo hace todo nuevo. Pues nada, a la obra, manos a la obra. Muchas gracias. Ha sido profundamente esperanzador. Entonces, ahora lo que haremos es abrir unos minutos para preguntas que queráis hacer a Maite antes de ir al descanso, ¿eh? Entonces, como ahora tenemos la oportunidad de que esté con nosotros, alguna cosa probablemente la abreviaremos en el programa. Pero si queda abierta, las preguntas, reflexiones que queráis hacer, y entonces no sé el sistema que vamos a utilizar, si levantan la mano, si necesitan el micrófono. Sí. Necesitan el micrófono, ¿eh? Entonces yo creo que será mejor que se acerquen por aquí. Si hay alguien que tenga alguna pregunta. George. Creo que ahora sí. Yo aquí tengo. Sí, gracias, José. ¿Te puedes acercar? Bueno, muchas gracias, Felipe. ¿Está? Sí, pero te estaba bien. Acercarnos. No, eso ya sabía que funcionaría. No el micro, sino la Maite.
Y no, yo un par de reflexiones, un poco. No, va un micro. Te lo tienes que por sí, sí. Ahora, bueno, ya paré el micro. No, un par de reflexiones. Una que eso, que últimamente he tenido alguna experiencia eclesial con personas, digamos, que no son exactamente de nuestra cuerda, ¿no? Y han sido experiencias positivas. El otro día estuvimos en Tarragona, con el Miro Amarillo, porque también estaba, ¿no? Que nos daban los ecos de un encuentro que había habido de laicos en Madrid y tal. Yo pienso que estuvo bien, que salimos animados. Luego he hablado con algunos curas y todos lo tiraban todo por el suelo, ¿no? Decían, bueno, pero esto es maquillaje y tal. Y bueno, pero nos hemos de animar. Y es con esta gente con la que estamos en comunión y compartimos misión. También he tenido contactos con obispos últimamente. Tengo un mes de marzo episcopal, voy de obispo en obispo, intentando que me pongan la pastoral obrera sin un éxito. Pero el diálogo que surge y tal, yo pienso que es muy, pienso que es positivo, ¿no? A veces tendemos a situar eso, todos los, o sea, nos caen encima todos los males que vemos en la iglesia, que son muchos y variados, como sabemos, pero bueno, al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que tirar adelante, ¿no? Y también con la humildad de que a nosotros, pues también nos pasa que hablamos de muchas realidades, pero estamos alejados, o sea, en nuestros movimientos. A los trabajadores más precarios, los trabajadores inmigrantes, no sé qué, pues no están. O sea, por tanto, nosotros también tenemos que salir de nuestra cáscara y acercarnos, porque somos nosotros, al final, los que podemos, si tenemos esta inquietud, es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de intentar llegar, lo cual seguramente también nos conducirá a muchos cambios, ¿no? En nuestra propia manera de actuar. Si no tenemos problemas con algunas adaptaciones, yo qué sé, de inmigrantes, por decir algo, es porque no estamos. O sea, porque seguramente es otra visión de la iglesia, otra manera de vivir la piedad popular, otro funcionamiento organizativo, etcétera, ¿no? Por tanto, es un buen reto para nosotros. A mí me ha hecho algunas sugerencias muy interesantes para nuestro movimiento, la charla de Maite, y que siento que en algunos momentos nos estamos acercando, pero nos falta dar el último pasito, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, algo que a veces nos cuesta como movimiento es que ACO es un movimiento de iglesia y que la diócesis es importante y que tener la presencia del obispo o comentarle lo que nosotros hacemos, ser regulares en ello, es importante porque estamos transmitiendo lo que nosotros creemos. A veces están en otro mundo, lo sé, pero por eso es importante que ayudemos a aterrizar en lo que nosotros hacemos. La segunda cuestión es, somos una comunidad que intentamos, que trabajamos para reflejar el reino, ¿no? ¿En qué medida salimos de nuestras zonas de confort? Todos las conocemos, todos en general, pues tenemos nuestro grupo, hace tiempo que nos vemos, ya nos reconocemos, no es fácil abrir, no es fácil, pero hemos de ser conscientes que queremos caminar y ofrecer el evangelio a otros. Entonces, hace tiempo que, bueno, hace unos años que tenemos la experiencia de la revisión abierta que se está realizando allá, que es una expresión de lo que podría ser. Es una, puede haber muchas otras, pero a mí lo que más me impresionó, aparte de que ya he ido en dos ocasiones y de la explicación que nos han hecho, es
que la revisión de vida abierta, o sea, las 3 horas o 2 horas que es lo último para que se pueda realizar, tiene un previo que es cuando tienes esperanza, cuando tienes ilusión, cuando quieres transmitir el mensaje, cuando invitas y tienes las dudas de le digo, no le digo, querrá, no querrá, qué pasará, cuando acompañas, cuando los esperas en la parada del metro para que no se pierdan y lleguen allá, cuando la revisión de vida a lo mejor no empieza puntual, pero porque estás esperando a las personas, o sea, todo ese previo, ¿no? Que es tan importante tenerlo con esperanza para que cuando llegue el momento, pues sean 6, sean 8, sean 4, se lleve a cabo. Yo creo que esta es un signo de esperanza que nos invita a otras formas, ¿no? Y evidentemente me uno a esta visión que presenta este Merced de la importancia de cómo tendremos que hacer un esfuerzo para abrirnos como movimiento a otras realidades. Sí, quiero hablar. Perfecta. Tenemos una pregunta. Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Hola, buen día a todos. Buenos días. ¿Se oye? ¿Sigo? Sí. Vale, bueno, un saludo a todos los que estáis en la Pascua. Maite, muchas gracias por la ponencia, por la charla y por todo el recorrido de nuestra fe que has hecho, madre mía, todo lo que creo que hemos vivido hasta aquí, hasta este momento. Y yo me sitúo en este momento presente y actual. Pregunto, ¿qué nos pasa a los movimientos que tenemos ahora mismo? Bajo mi punto de vista, estamos como un poco acomplejados o con poca fuerza frente a esta ola tan fuerte en la iglesia, no sé cómo llamarla, no quiero poner un nombre concreto, pero como que viene una ola de iglesia como hacia atrás, de volver a las iglesias, rezar, adoración, etc. Pregunto, ¿qué nos pasa a los movimientos que hacemos tanta falta, que tenemos muchas personas y un público concreto que nos está esperando porque Dios nos está poniendo ahí en el mundo obrero, en cada carisma, en su carisma concreto? ¿Qué crees, bajo tu punto de vista, que nos falta para salir del complejo, del miedo y poner con fuerza nuestro granito de arena en la sociedad, con nuestras maneras de estar, de ser, de vivir y de entender la fe, ¿no? Porque es verdad que tenemos un acento concreto, por eso estamos en ACO, tú en la UAC, tú otro, ¿vale? Eso es una pregunta. La otra es, desde cada movimiento, ¿cómo hacer en una sociedad que cada vez, tú has hablado mucho de comunidad, mucho, es verdad, es que si no lo vivimos, la gente no se cree la fe, la tenemos que vivir. Pero en una sociedad que cada vez es más individualista, que no quiere que le rayen, que no quiere un grupo concreto que le vigile o que le diga lo que tiene que hacer. Yo hablo de lo que se escucha, ¿no? Que no le apetece estar vinculado a un grupo cada 15 días. Una sociedad que quiere ir a lo suyo y ser libre. Esto es como en general, ¿no? Como movimiento, tendremos quizá que abrirnos a tener una orientación pastoral obrera, pero más abiertos. Que participemos en lo que uno quiera, no sé, son inquietudes que me han surgido desde el ahora y en este momento social. Gracias. Gracias, Laura. Yo creo que es muy importante, hay una compañera, la que es ahora directora del Instituto de Teología y Pastoral allí en la diócesis, Sea Moreno, una laica, acaba de presentar, en junio presentó la tesis doctoral, sobre la generación millennials, un poco los retos que tiene esto a nuestra acción pastoral. Yo creo que hay, en lo que decía Laura, hay muchos frentes. Es importante que nos situemos en nuestro contexto y en una realidad social, política, los valores desde los que se mueven muchas personas, que son también los nuestros, que no es, esos no están ahí. Y nosotros estamos allí, también nos hemos permeado de todos esos valores. En esos elementos, ella nos resaltaba hace poco, nos decía, ¿no? Pues cómo se vive la realidad del presente,
las dificultades que hay para incorporarse a unas cosas organizadas, estructuradas, las dificultades también para proyectos de largo plazo, el tema de las vivencias y de la experiencia. Por eso son como llamadas, ¿no? Venimos con una maquinaria de una acción pastoral, pues que todavía en los análisis está, pero en las cosas prácticas no acabamos de dar los pasos para verdaderamente romper con esa inercia, y tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros, como movimientos especializados en el mundo obrero, con la que le está cayendo al mundo obrero, pero también en las iglesias más amplias, el trabajo con otras realidades pastorales, ¿no? A mí me emocionaba ver tanta chavalería por aquí, ¿no? El hecho de que estén los jóvenes acompañando esto, pues es un reto muy importante hoy. Y tenemos que ser capaces de enganchar con estas realidades, que son también las nuestras, para descubrir dónde podemos hacer puente, ¿no? El tema del escuchar, del acoger, del poder sintonizar, ¿no? A veces somos muy desde lo racional, porque venimos de la modernidad, pero a veces cuidamos poco esa experiencia de entrada, ¿no? De lo vivencial. Expresamos a veces poco lo que es nuestra experiencia de fe, ¿no? Yo eso también lo he compartido a veces con los militantes de la cómo expresamos que para nosotros el seguimiento de Jesús es lo central en nuestra vida. A veces expresamos más las dificultades, los agobios, que los espacios de felicidad en nuestro compromiso, ¿no? Esto es una experiencia, estar aquí estos días con este ritmo, la charla, la oración, no sé qué, digamos, qué cansado, ¿no? Qué cansado. Bueno, pues vas a casa, no, prepara, no sé qué, qué cansado. Pero ahí hay una experiencia que nos ha posibilitado y que nos da fuerza y que nos alienta, y eso tenemos que comunicarlo. Yo creo que el ser conscientes de la realidad, el hacer cambios y el hacer experiencias y ensayos, a ver qué pasa, ¿no? Y utilizar a veces otros recursos, otros mecanismos, ¿no? Es verdad que las realidades también parroquiales son unas realidades es muy envejecidas si no conectas con eso, y que la dimensión religiosa engancha con unas necesidades espirituales que están presentes en nuestra sociedad, pero que a veces le falta carne y rigor. Y no olvidemos que pues todos nos gusta vivir bien, el éxito, y estamos un poco en una situación de seguir a alguien que aparentemente fracasa. Hay que enganchar con esa realidad, y a veces no necesitamos ensayar otros recursos, ¿no? Pues igual otras experiencias, otros modos. Y poner también en valor esas cosas que para nosotros son significativas y que a veces expresamos poco. El hacer experiencia, incorporar, en la medida de que hacemos experiencia con otros, es bueno. Y yo creo que el trabajo que podemos hacer en red, en nuestras realidades pequeñas, en nuestras parroquias, en nuestros arciprestazgos o en nuestras diócesis, aprovechando cualquier oportunidad, es importante, ¿no? Porque eso, en el Consejo Asesor de Pastoral Obrera, pues contaban, ¿no?, los compañeros en Alicante y en la zona de Andalucía, algunos encuentros que habían hecho con otras pastorales. Ahí en la diócesis de Vizcaya, nosotros, por ejemplo, la pastoral obrera pertenece a la Delegación de Caridad y Justicia dentro de la Curia, y trabajamos conjuntamente los planes diocesanos. Entonces, eso o los procesos sinodales que ha habido en las iglesias diocesanas, es importante el participar y el apoyarnos y el estar con otros viendo esas cosas que nos unen y que nos pueden también servir y de los que podemos aprender, ¿no? Yo creo que cuando hablas, un poco teníamos una experiencia también de encuentros, cuando hablas de las cosas que le preocupa a la gente, haces un encuentro informal de vivencia sobre el mundo del trabajo o tal, pues ahí engancha con la vivencia de la gente. Y eso es lo que, y luego lo que os decía antes de los ritmos, que a veces todos somos un poco atropellados porque ya tenemos mucha experiencia y la gente tiene que avanzar. Y el encuentro que decía Mercé antes del primer anuncio, pues yo creo que si algo hemos hecho los movimientos durante toda la historia es tratar de evangelizar, y en ese primer anuncio, pero eso igual tenemos que hacer una adaptación, a ver hoy qué significa, ¿no? Esos tiempos más perdidos, ese acompañar en realidades que pues esto dónde nos va a llevar. Bueno, pues tener esa capacidad yo creo que es importante, ¿no? Y sobre todo es hacer ensayos
error y ser consciente de lo que hay en nuestro mundo, que hoy hay más dificultades de otro tipo que había en otros, porque antes la vida estaba como más programada, sabíamos el recorrido humano, todos hacían lo mismo, nuestras familias en el barrio eran todas parecidas, nos reñía la vecina como es que nos reía nuestra madre, era igual. Hoy no, todo lo que tiene que ver con lo digital, la superficialidad. Una anécdota del otro día, una compañera. Había ido a hacer una gestión en el banco y te vengo alucinada. Te había un chico allí joven y un señor allí con unos papeles y no entendía y le dice el otro que sabía un poco más, le dice, pero esto que dice, mira, esto no es nada, le dice al señor, mire, esto es que tiene que hacer esta gestión y le piden que lo entregue a la mayor brevedad. Y le dice el chico que estaba allí como de prácticas, dice, ¿qué es eso de la mayor brevedad? Y dice, yo no sabía, no daba crédito a lo que estaba viendo. Dice, que habrá hecho económicas, cum laude. Y dice, no entiendo lo de la mayor brevedad, será algún requisito tal. Es que hablamos lenguajes diferentes. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a veces a esos lenguajes? Y en eso de lo celebrativo, el también avanzar, el cuidar esos espacios, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? A mí me llama la atención mucho, decía esto, lo de la adoración al Santísimo. Digo, muy bien, tendremos que adorar a nuestro Señor y acompañar a nuestro Señor en la Eucaristía. Estupendo. Pero hace falta un ejercicio importante para reconocer a nuestro Señor ahí. Y dices, a ver dónde le reconozco. ¿Cómo hacemos ese proceso para llegar a reconocer en ese pan consagrado a Jesús, si antes no hemos hecho otro camino para reconocerlo también en la dimensión sacramental, reconocerlo en los hermanos, para que tenga sentido también ese adorarle en la Eucaristía? Si no hay un camino y no entiendes que eso es donación de un cuerpo que se entrega, que se parte y se reparte, y del que hoy nos alimentamos, pues va a ser muy difícil si no hacemos proceso acompañando a los que ya están rotos en la vida para ver eso, porque si no se va a quedar en la estética y hay que llenar eso de contenido. Habrá que hacerlo bien y cuidado y acompañado, y todos nos va a ayudar a hacer esa experiencia. Esa experiencia tiene que venir para que verdaderamente nos abra a la trascendencia, no a la estética solo, por pura estética. No sé si respondo. María. Muy bien, María tenía una pregunta o reflexión. La anuncia por si aplique totalmente la realidad. Bueno, primero, gracias. Maite. Acércatelo mucho. Mucho. Si puedes así, mirar hacia allá, porque si no, los de allá no. Bueno, sí, oye, y además sí. Está apagado. Sí. Está apagado. No, está apagado. Tienes apagado y pegado, así. Ah, ahí. Bueno, gracias primero, Maite. Uniendo un poco lo que estaba diciendo la Masé del encuentro que hubo en Tarragona, yo te quería preguntar, y nos encontramos en el Congreso de Laicos del febrero del 2020, ¿no? Que ahora se le está dando continuidad con esos itinerarios, y el primer itinerario es el primer anuncio. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué opinas de ese recorrido, o sea, de ese congreso, y lo que está representando para la Iglesia, para nosotros, ese primer itinerario, el primer anuncio, que nosotros después lo acabamos un poco en Tarragona, con todas las diócesis, que fue muy, vinimos contentos porque fue muy resumido todo lo que se hizo, pero que en Madrid fue muy largo y hubo de todo. De alguna manera. Gracias. Bueno, yo no he estado en esta última etapa del primer anuncio, yo no he participado en el encuentro ni en la comisión. Yo participé en la comisión en el encuentro del laicado que hicimos en el 2020, entonces yo era responsable de laicado en la diócesis. Y aquello sí que es verdad que fue un recuperar esa dimensión de la importancia de ser pueblo de Dios, de hacer un poco recepción de algunas cosas de Evangelio Gaudium que no se habían hecho hasta ahora. Yo, para mí, también fue una experiencia gratificante. Yo había vivido yo participé en el congreso que hubo en el 2005, recuerdo que aquello fue bastante, mucho más complejo y más difícil de asumir. Era otro momento también eclesial,
Y yo creo que en eso pues fue un paso mucho más cuidado en la preparación y en que verdaderamente fuera una posibilidad de retomar lo que era la vivencia del laicado, pensando también en el Estado. Las realidades, ahí lo que se percibía era que las realidades diocesanas son muy plurales. Entonces, para algunas era, bueno, pues de esto ya hemos oído hablar y lo tenemos más trabajado, y para otras un gran descubrimiento y un reforzar las estructuras sobre el laicado en sus diócesis, ¿no? Yo creo que eso pues ayudó y bueno, pues marcó un itinerario. Luego la pandemia ahí supuso un frenazo importante. Y que yo lo que percibo del encuentro sobre el primer anuncio, primero es que nos planteamos que estamos en un contexto distinto, que no podemos dar la fe por supuesta, ¿eh? Yo estos últimos años he estado pues por mis dedicaciones en el Instituto de Teología Pastoral acompañando la formación de profesores de religión en la Escuela de Magisterio que tiene la diócesis, ¿no? Y hay elementos que descubres, pues que lo haces papable, porque claro, ya tienes una edad y te enfrentas a la población más joven, ¿no? Yo los años de la pastoral de juventud ya los dejé hace tiempo. Entonces, te das cuenta el salto tan significativo que hay con respecto a lo religioso. No podemos dar nada, por supuesto, pero nada, nada. Entonces eso hay que acompañarlo. ¿Qué nos ayuda el plantearnos el primer anuncio? Que para eso estamos, para anunciar, ¿eh? Que tiene que ir acompañado de otros elementos. Pues descubrir que estamos hablando con personas que no han oído hablar nunca o no tienen un acercamiento a lo religioso como dimensión fundamental de la vida, y mucho menos a Jesús, que no les suena cosas para nada, para nada. Lo que te parece más corriente y más normal, para ellos es un... no lo entienden, no, o tienen una percepción errónea. Entonces, plantearnos eso, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos puede ayudar hoy más? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Con qué dinámicas? Más que buscar respuestas a veces fáciles, o que no se trata de métodos, ¿no? Ayer hablaba mucho, no se trata de métodos, sino se trata de actitud, que nos replantemos cómo queremos ser en comunidad. Una iglesia en un barrio es un referente de que ahí hay alguien que se reúne, pero no puede ser un edificio, tiene que ser una comunidad viva, tiene que haber expresión de eso, tiene que haber procesos para acompañar a esas personas y personas itinerantes. Las primeras comunidades se desarrollan primero en las comunidades judías, luego en la comunidad más romana, en una cultura, y tratan de inculturar y hacer cultura esa fe. A nosotros nos toca en este tiempo y tenemos que hacer esos ensayos, ver qué funciona y cómo funciona sin perder, porque si solamente cuido una dimensión y no veo a la persona en su integralidad, pues es muy difícil. Yo me puedo encontrar con un Dios que da sentido a mi vida, pero que llena mi vida. Si yo tengo unas dificultades en el trabajo, en el barrio, tal, y eso no va con las otras dimensiones de la vida, pues con favor estamos haciendo, porque sigue siendo un compartimento estanco. Puedo cuidar esa dimensión espiritual propia, esa meditación, pero no es desde Jesús. Nosotros creemos que Jesús sea la plenitud de la vida para personal. Lo mejor que puede ser es, en esta vida es otro Cristo, porque eso da la felicidad, eso es lo que proponemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y habrá que echarle atención, y el primer anuncio nos da. Yo creo que ha habido en eso también un avance por algunas cosas que recogía, y es verdad que en esta iglesia plural, universal, que tenemos que funcionar juntos, también en el proceso sinodal pasa esto, ¿no? Nos gustaría que hubiera más decisiones, más en avance, pero claro, esta iglesia romana de 21 siglos necesita para girar, claro, ¿por qué no ha podido girar el barco este con tantos contenedores que se ha cargado el puente en décimas de segundo y ha habido un desastre? No tiene margen de maniobra, porque ya estamos ahí, ya. Entonces, la iglesia tenemos que tener capacidad para desaprender, para ponernos en esta nueva situación, y no tenemos hoja de ruta, más que lo que vayamos haciendo. Entonces, todas las cosas nos pueden ayudar si hay preguntas y las compartimos, y experiencias compartidas.
A ver, vamos a ir cerrando si alguien quiere reflexionar, sobre todo para que podamos dar un tiempo de descanso y pensar unas preguntitas. A ver, aquí tenemos una algo de Marcel. Venga. Yo, acaparando. No. No, que yo pienso que a veces los cristianos tenemos la costumbre de hablar de y no entrar en acción. Yo recuerdo una reunión en Viladecans, ¿no? Sobre parroquial, sobre el ecumenismo y tal, bueno, pero nadie, ninguno de los capellans ni de los laicos llamó al pastor evangelista para que viniera o para hacer algo. O sea, hablamos de la importancia de las bases de los fundamentos de, pero no nos ponemos. En ese sentido, a Cristóbal López, al de aquel al cardenal de Rabat, ¿no? Sí. No, este en una charla que nos dio a la tribuna de Joan Carrera decía, no, hemos de dejar de hablar de los jóvenes y hablar con los jóvenes. Hemos de dejar de hablar de los migrantes y hablar con los migrantes. Y bueno, esto siempre descoloca, pero tenemos que descolocarnos, porque a veces, y aquí también hablo de nuestros movimientos, nosotros hicimos un consejo en el que hablamos sobre todo y fundamentalmente de 20.000 normas, con todos los respetos, de la estructuración, de la organización del movimiento, pero los retos, la organización, solo sirve para ir afuera, para la misión, no sirve, o sea, no, en sí misma no tiene sentido. Y esto nos pasa, también estuve, bueno, los de la UAC no me atrevo a decir tanto porque no me leí todos los papeles, pero digamos, pero sí, un poco nos pasa esto, nos quedamos agarrotados en esto. Y en cambio, y esto del primer anuncio que me decía la Montse, y esto que es, bueno, es este compartir el sentido último de tu fe para que el otro pueda experimentar, hacer este clic que un día te hace decir, pues yo también quiero ser cristiano. Yo no os he explicado de otra manera. Pero bueno, esto requiere vínculos profundos con la otra gente, capacidad de explicar tu fe, no solo dar testimonio, que es lo que siempre hemos hecho los movimientos, pero si, sin referentes hay que ir más allá del testimonio, porque si no la gente interpreta otra cosa, ¿no? Entonces hay que explicarse bien, esto es exigente, y tampoco es, a mí en el encuentro de Tarragona salió un recetario de cosas para transmitir el primer anuncio que pensé yo, esta no partido mi vez, ¿no? Pero es estimulante, y en esto debemos compartir experiencias e ir más allá. Y en ese sentido, lo que se ha hecho este año en la Pascua, yo quiero felicitar, miro al mico, porque es l'única que marineta la, ara mateix, ¿no? Pero yo os felicito per haver canviat coses també de la Setmana Santa, i així doncs farem. Una cosita iba a decir a lo que decía. Vamos a una cosita iba a decir. Uniendo con algo que decía ahora Mercé, no se puede ser evangelizadores pensando a ver a cuántos vamos a llegar y a cuántos vamos a convertir. Primero hay que hacerse amigo y amiga de la gente y querer a la gente. Luego, pues ya vendrá la cosa. Tú no, o sea, tú normalmente, cuando empiezas a trabajar en un sitio, llegas el primer día, saludas, ¿cómo te llamas? Fulanito, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a dedicar a eso. En el café puedes decir de qué barrio eres, si estás casado, si tienes hijos o no. Incluso eso lo dices ya mucho más después. Claro, cuando ya tenemos un poco de confianza, vas diciendo otras cosas. Y hay veces que los cafés en el trabajo se han convertido en un verdaderamente acompañamiento y te cuentan y no sé qué y no sé cuántos. Es verdad que hoy la gente también tiene mucha necesidad de hablar, pero hay que también seguir los procesos, porque es que estás hablando de algo, de las cosas que le preocupan en el foro interno a las personas. Entonces primero tendrás que escuchar, no ir con la receta ya aprendida. Jesús iba por ahí, se juntaba con la gente y escuchaba, era una gran persona de escucha, y le hacen una propuesta en su medio ambiente, ¿eh?
ahí incluso en la donde estaba cobrando los impuestos, ahí el servidor de Roma, ¿no? Entonces se hace el encontradizo y también nos, como al que Nicodemo nos piden hacer de nuevo, nosotros decimos, pues, ¿cómo vamos a volver otra vez al seno materno para nacer? Porque nos funciona esto. Entonces hay que ser más, y en eso tenemos que hacer mucha más experiencia. Y si estamos aquí es porque alguien nos acompañó, nos quiso y nos hizo una invitación. Pues se trata de eso. Podremos hacer igual otras cosas o buscar otras alternativas. El otro día me decía una compañera que estaba en una cosa de formación, y dice, mira, lo de la formación, el grupo de catequesis de la parroquia, de los que han ido de los padres, el grupo de formación ha sido una disculpa. Dice, ha sido sentarnos y la gente tiene necesidad de hablar de lo que le preocupa en el foro interno, ¿no? Y a veces te sorprende, ¿no? Y dices, das un poco a ver que pues eso, escuchar, acompañar, y ya la cosa vendrá dada. Tú no puedes agobiar ni puedes quemar etapas, porque son decisiones que afectan a lo personal, ¿no? Entonces, porque alguien nos quiere, nos hace una propuesta, dice, vale, pues yo quiero, yo de mayor también quiero ser como tú, ¿eh? Pues de eso se trata. Muy bien. A ver, vamos a hacer una pequeña modificación en el horario para que podamos también tener espacio para descansar, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ir a un espacio de descanso. Maite nos dará las pautas del trabajo personal. Pero descansamos, vamos a donde tengamos que ir, y cada quien hace su trabajo personal. En lugar de volver aquí, que sería un poco precipitado porque tenemos que ser puntuales en la comida, cada quien hace las notas que considere y a primera hora de la tarde, que está programado a las 16:15, haremos la puesta en común del trabajo personal que se haya hecho y luego ya pasaremos al trabajo de grupos. Entonces, Maite nos hace una sugerencia de trabajo personal, la escuchamos y salimos a tomar el aire. Ah, vale, muy bien. Pues antes. Vale, pues eso. Bueno, yo en el material no es por afán de agobiar, sino para que tengáis recursos, ¿eh? Pensando un poco en esa vivencia más personal, pues recordando algo de lo que hemos... Está en la última parte, la última parte. Ahí tenéis dos hojas que luego tiene unas preguntas. Hay algunos textos que algunos he hecho referencia en la exposición para que tengáis y os sirven en la reflexión. He recogido... porque me parecía muy sugerente el texto de Rovirosa sobre la orquesta, para ver cómo nosotros nos sentimos, y el texto de Juan, de ese diálogo que tiene Jesús con aquella comunidad, le prepara unas brasas, vienen de faenar, y ese diálogo que tiene Jesús con Pedro, cuando le dice a Pedro si me amas. Y Pedro dice, pues, sí, sí, claro que te amo. Pero bueno, donde Pedro también reconoce sus flaquezas y al final le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Esa invitación también que Jesús nos hace, nos ha preparado la mesa, nos pregunta si le queremos y si verdaderamente nos ponemos a su servicio. Luego, igual antes de acabar, ponemos esta canción y así nos vamos con la canción. Y luego hay unas preguntas. No es para contestarlas todas, ¿eh? Ahí hay una batería de preguntas que son un montoncito. Pero no para contestarlas cada una, sino a ver cuál nos ayuda, ¿eh? Es un material para que tengáis, que podemos volver sobre ello en algún momento, nos lo llevamos a casa, sino para ver también un poquito que hay dos ideas fundamentales, ¿no? Primero, que hay una invitación de Jesús y nos reconocemos en esa invitación. ¿Qué iglesia soñamos? Y también, en ese sentido, ¿qué queremos también aportar y construir? ¿Y cuál va a ser nuestra aportación en la construcción de la iglesia? De ahí va a ir un poco también el trabajo de la tarde, ¿no?
qué iglesia soñamos para compartirlo en el grupo y qué ladrillo en esa construcción de iglesia queremos aportar. Ese va a ser el resumen. Lo otro es, por si nos ayuda, pues para hacer memoria, para fijarnos en alguna cosa, nos situamos en un texto, cogemos el otro, si nos sirve bien, si no también. Y luego tenéis ahí un credo, porque en el grupo también vamos a ver si de cara a la vigilia pascual podemos formular un poco qué cree nuestro creer en la iglesia, ¿no? ¿Cómo definiríamos ese creer en la iglesia entre todos? ¿Eh? Y esto es una herramienta por si nos ayuda. ¿Eh? No es para contestar todas las preguntas, es para que nos den pistas. Y lo otro también, un material de alguien que formula un credo en la iglesia que cree que no. ¿Y yo en qué iglesia creo? ¿Cómo lo expreso yo estoy? ¿En qué iglesia creo yo? ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, pues no sé si los del grupo, los del grupo quieren decir algo y antes ponemos la cámara.